Bueno, pues hola amiguetes, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal. Bien, parece ser que este año 2021 viene cargadito de nuevos juegos de lo que estamos acostumbrados a jugar. Bien, como ya sabréis, se viene Dawn Awakening, se viene Daylight y ahora de la mano de Nitty Ace nos viene Lost Light, ¿vale? Un nuevo juego shooter, competitivo, supervivencia, mundo abierto. ¿Vale? Ahora hablaremos de él. Pero bueno, antes darle las gracias a Tommy Alvarado, que ha sido el que me ha pasado la noticia de este nuevo juego. Bien, vamos a ver el tráiler del juego y ahora continuamos, ¿vale? A ver, vamos a darle al play y vemos el tráiler. Bien, pues Lost Light. Bueno, estamos en la página oficial del juego. Bueno, la página oficial del preregistro del juego. O sea, que os dejaré el enlace en la descripción para que os registréis al juego. Y ahora vamos a hablar de lo que o de qué trata más o menos el juego, porque aquí no pone nada, ¿vale? Aquí tenemos la página donde nos podemos registrar, ver un poquito de unas imágenes que tenemos por aquí y demás. Y bueno, sus redes sociales que están ahí arriba, si queréis seguir, ¿vale? Aquí tenéis el preregistro. Bien, ahora vamos a pasar a la página donde sale o donde me han pasado la noticia y vamos a leer porque ahí ya sí que nos especifica un poquito más de qué va el juego. Venga, vamos allá. Bien, nos encontramos en 3D Juegos, ¿vale? Y aquí tenemos la noticia. Vamos a ver lo que nos dice. Si te gustan los shooters y la supervivencia en mundo abierto, Lost Light tiene lo que buscas en iOS y en Android. Una propuesta multijugador de Nitty Ace que iniciará su beta cerrada este mismo mes y ya os podéis registrar. Seguimos. El gigante chino de videojuegos Nitty Ace acaba de anunciar Lost Light. Se trata de un nuevo shooter competitivo de supervivencia para iOS y Android, el cual comenzará sus pasos con una prueba cerrada que debutará primero en Australia y Nueva Zelanda el 28 de enero. Y posteriormente en el resto de regiones. Su registro ya está abierto en todo el mundo. Y los usuarios pues, interesados pues, pueden acceder a ella de este enlace, que sería la página oficial del juego. Y ahora vamos a ver lo que nos dice lo que nos habla de qué trata más o menos el juego. En Lost Light, los jugadores deberán adentrarse en una zona de confinamiento, como miembros de un escuadrón Firefly, encargados de descubrir los secretos y las conspiraciones que se ocultan en esta zona. Los jugadores podrán optar a sobrevivir en solitario, luchando contra peligros de este lugar y obteniendo todo el botín que esté a su alcance, o unirse a otros jugadores para aumentar sus posibilidades de supervivencia y superar retos aún mayores. Como veis, aquí tenemos pues las imágenes que tenemos en la página oficial, en el preregistro, ¿vale? Y vamos a leer lo último que nos dice. En su base, Lost Light es un shooter multijugador con mecánicas de supervivencia, y sus responsables prometen ofrecer armas de fuego realistas, con modificaciones abundantes. Asimismo, los jugadores podrán cooperar entre ellos si la situación lo requiere, ya sea para hacer frente a un enemigo muy poderoso o incluso pidiendo a otros jugadores que le rescaten si se ven derribados en combate. Todo ello en un mundo abierto donde los jugadores podrán crear sus propios refugios donde vivir y almacenar sus recursos, e incluso podrán comerciar con otros jugadores desde ellos. Como mencionamos al inicio, Lost Light iniciará su beta el 28 de enero en Australia y Nueva Zelanda. Y luego, pues el resto del mundo y los interesados, pues eso, en este juego, pues ya se pueden registrar. Bien, resumen. Nitty Ace nos trae un nuevo juego shooter, mundo abierto de supervivencia. Y además, competitivo, ¿vale? Bueno, yo, mi opinión, ¿vale? Deduzco que es un juego parecido a Rush, ¿vale? Un juego... o Last Die Rules of Survival, ¿vale? De ese estilo, donde entramos en un mapa mundo abierto y tenemos que sobrevivir.
se puede construir bases, porque aquí no lo dice, que todo ello en un mundo abierto, donde los jugadores pueden crear sus propios refugios, donde vivir y almacenar sus recursos, e incluso podemos comerciar con otros jugadores desde ahí. Así que no sé, o es una temática nueva, o un invento nuevo de ETAs, no lo sé. Yo, mi opinión es que puede ser tipo Rust, ¿vale? O Last Day Rules of Survival, donde nos metemos en un mapa y construimos nuestra base y demás. Lo único que tenemos es, en este juego tenemos un periodo de tiempo donde se elimina todo y otra vez hay que volver a empezar. O en tipo Rust, que es poco más o menos igual, ¿vale? Para mí, ¿qué es eso? Al principio yo lo según lo veía, parecía un Battle Royale, ¿no? Pero según nos dan la noticia aquí, los de 3D Juegos, pues varía, ¿no? Es distinto. Así que, no sé. Así que dejadme en comentarios qué opináis vosotros de qué puede tratar este juego. Pero bueno, como ya nos dice aquí, el 28 de enero tenemos la primera prueba. O sea que a partir del día 28 seguramente que ya tendremos gameplay para ver de qué trata exactamente el juego. Y pues el género, para decir, pues es un Battle Royale o es, ya os digo, tipo Rust o un género nuevo, ¿no? Que se ha inventado ETAs. No sé. Así que, ¿qué opináis vosotros? Dejármelo en comentarios, que qué opináis sobre los Light. Pero bueno, lo bueno es que para este año 2021 tenemos bastantes juegos que probar y jugar. Así que decidirse pues puede ser difícil entre todos. Así que nada, lo dicho. Espero que el vídeo os haya gustado. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.